because of everything that is happening around us, pero por todo lo que está pasando alrededor de nosotros, vi necesario abrir esta enseñanza. I saw the need to open up this teaching. A todo el cuerpo de Cristo, to the entire body of Christ, y aquellos que todavía no han venido a los pies del Señor, and also those that have not yet come to the feet of the Lord. And I pray to God that through the impartation of the word, y oro que a través de la impartición de la palabra, pueda haber una apertura de ojos, there can be a opening of your eyes, and that your life would be blessed, y que tu vida sea bendecido. Muy bien, vamos a ir al libro de Proverbios 29:18. We're going to go to the book of Proverbs 29:18. Quiero hablarle esta noche, and I want to speak to you tonight, y enseñar, and teach. Va a ser una enseñanza, it's going to be a teaching, no va a ser una prédica, it's not going to be a preaching. Así es de que si puede agarrar un papel o un lápiz, so if you can get a piece of paper and a pen, or a tablet, o una tableta, where you can make notes, donde usted puede hacer notes, notas. Creo que va a querer hacerlo. I believe that you're going to want to do so, porque quiero tocar un tópico, porque I want to touch on a subject, acerca de eventos actuales que están sucediendo, about current events that are taking place. And remember that one of the things that we've taught from the beginning, y recuerde que una de las cosas que hemos enseñado desde el comienzo, es de que aunque nosotros tenemos emociones y sentimientos, that even though we have emotions and feelings, everything that we see around us, todo lo que miramos alrededor de nosotros, we cannot limit ourselves to see it just from that perspective, no nos podemos limitar para verlo solo de esa perspectiva, sino que tenemos que elevarnos, but we need to elevate it, para verlo desde la perspectiva espiritual, to see it from a spiritual perspective, porque viéndolo desde allá arriba, because seeing it from there, we're going to be able to handle everything that is happening here underneath. Vamos a poder soportar todo lo que está pasando aquí abajo. Okay, entonces quiero hablarle acerca de la importancia de gobierno. So I want to talk to you about the importance of government. That's right. Government is not a man thing. El gobierno no es algo creado de hombre, sino que servimos a un Dios, but we serve a God, el cual tiene un gobierno, whom has a government. Okay, and it's going to be very interesting. Y va a ser muy interesante. And I know that we are going to learn a lot. Y sé que vamos a aprender mucho. Y también vamos a recibir mucho. And we are also going to receive a lot. Okay, dice la Biblia en Proverbios 29:18. Proverbs 29:18 says, en la versión Reina Valera lo dice así, King James Version, donde no hay visión, where there is no revelation, el pueblo se desenfrena, people cast off restraint. That's right, people go wild, se van locos. Si no hay una visión, see, if there is not a vision, el pueblo no tiene freno, people do not have brakes. Pero el que guarda la ley, but blessed is the one that keeps a law, es bienaventurado. Is blessed. Ahora, otra versión lo dice así. Now a different version says, es el mismo pasaje, it's the same passage, pero usa una palabra diferente. But it uses a different word. Sin profecía, without prophecy, el pueblo se desenfrena. The people go wild. Instead of using the word vision, en vez de usar la palabra visión, utiliza la palabra profecía. It uses the word prophecy. Now I want to take you to another version. Ahora lo quiero llevar a otra versión. Donde en este caso, or in this case, usa la palabra dirección. Uses the word direction. Donde no hay dirección divina, where there is no divine direction, no hay orden. There is no order. Feliz el pueblo, happy are the people, que cumple la ley de Dios, that fulfill the law of God. So if we have divine direction, así que si tenemos dirección divina, we will have order. Vamos a tener orden. Let me take you to another version. Lo quiero llevar a otra versión. Esta versión dice así. This version says, cuando la gente no acepta la dirección divina, when the people do not accept the divine direction, se desenfrena. They go wild. Now this one gives us a different perspective. Ahora esta nos da una perspectiva diferente. Porque no solamente está hablando de que hay una dirección, because it's not just talking about a direction, sino que esa dirección, but that direction, tiene que ser aceptada. Needs to be accepted. And then finally, y últimamente, la traducción al lenguaje actual, the actual language, ya dice donde
donde no hay un buen gobernante, where there is not a good governor, el pueblo no sabe qué hacer. The people do not know what to do. Okay, so all of these passages, así que todos estos pasajes, it's already given us an introduction, nos está dando ya una introducción a la importancia, to the importance, de tener visión, of having a vision, de tener profecía, of having prophecy, de tener dirección, of having direction, aceptar la dirección, accepting the direction, y estar bajo un buen gobierno, and being under a good government. Because if we ignore all of that, porque si nosotros ignoramos todo eso, we will not have direction, no vamos a tener dirección, vamos a estar desenfrenados, we're going to be going wild, sin saber qué hacer, without knowing what to do. Now let me once again do this disclaimer. Déjeme decir esto. Esto no es un mensaje político. This is not a political porque message. Porque yo no soy ningún político. Because I am not a politician. Este no es un mensaje motivador. This is not a motivational message. Porque no soy un expositor motivador. Because I am not a motivational speaker. Esto tampoco es un mensaje civil. This also is not a civil message. That's right, because I am not a civil leader. Porque yo no soy un líder civil. Sino que lo que vamos a ver hoy, but rather what we're going to hear today, es una perspectiva bíblica, is a biblical perspective, en eventos actuales, in current events, porque necesitamos escuchar la voz del cielo, because we need to listen to the voice from heaven. What is God saying in the middle of everything that is happening? ¿Qué es lo que Dios está diciendo a través de todo lo que está pasando? And that's why it's important to hear this word. Y por eso es importante escuchar esta palabra. Now remember this principle. Ahora recuerda este principio. What happens in the natural, lo que pasa en lo natural, es una manifestación de lo que está pasando en el mundo espiritual, is a manifestation of what's happening in the spiritual and atmosphere. As the church, y como la iglesia, we need to be alert. Tenemos que estar alertas. Paul told Timothy, Pablo le dijo a Timoteo, que los últimos días, that in the last days, serían tiempos peligrosos, that they would be dangerous times, and we are living those dangerous times. Y estamos viviendo esos tiempos peligrosos, porque si nosotros no tenemos cuidado, because if we are not careful, el espíritu que se mueve afuera, the spirit that moves outside, se puede infiltrar dentro de la iglesia, be infiltrated within the church. Y ahora la iglesia, and now the church, puede empezar a actuar, can start to act, como el mundo, like the world, reaccionar, reacting, como el mundo, like the world. And the Bible says, la Biblia dice, that as a matter of fact, the word a church, ahora la palabra en iglesia, it's the word ecclesia, is the word ecclesiastic. That's right, which means taken out of, que significa ser sacado de. Así es de que hay un sistema. So there is a system, lo he mencionado en el pasado, and I've mentioned this in the past, sistema babilónico, a Babylonic system. Y la iglesia que estamos acá, and the church that is here, we need to discern, necesitamos discernir, para no caer en ese sistema. To not fall into that we system. Need to be under the kingdom system. Tenemos que estar bajo el sistema del reino. O el gobierno del reino de Dios. Or the government of Christ. Now listen to this part. Ahora escuche esta parte. Actualmente se está moviendo en la sociedad, currently in society, un espíritu de anarquía. There is a spirit of anarchy that's moving. I'm going to say that word one more time. Lo digo una vez más. Anarquía. Anarchy. Por favor, apúntelo. Please write it down. This is an evil spirit. Este es un espíritu maligno. That's right. Es exactamente. Es un espíritu de maldad. It is a spirit of wickedness. Que ha tomado posesión de muchos seres humanos. That has taken possession of a lot of human beings. What is anarchy? Ahora, ¿qué es anarquía? Listen to this. Escuche esto. It's a state of society. Es un estado en la sociedad. Yes, a state of society. Without government or law. Que no tiene leyes o gobierno. I'm going to say that one more time. Lo digo una vez más. Anarquía. Anarchy. Es un estado dentro de la sociedad. Is a state within society. Donde no hay ley. Where there is no law. Donde no hay gobierno. Where there is no government. Okay, you just turn on the TV. Usted aprende la televisión. You scroll on your social media. O ahí en su teléfono mira. And you see how the spirit is
pushing. Y va a ver cómo este espíritu está empujando people a la gente to be moved by it. Para ser movido a través de Number ello. Two, número dos, anarchy anarquía is a political and social disorder. Es un desorden político y social. Due to the absence of governmental control. Que tiene que ver con la ausencia de control del gobierno. Voy a decirlo otra vez. Let me say that once again. Es un desorden social. It is a social disorder. Político. And political. Por la falta. Because of the lack. Del control gubernamental. Of the government control. Okay. We're getting somewhere. Ahora estamos llegando a un lugar. Anarquía también significa. Anarchy also means. Confusión. Confusion. Y caos. And chaos. Si es de que eso le da una clara idea. So that will give you a clear idea. De lo que hoy el mundo está viviendo. Of what today this world is living. And it's not just happening in one country. Y no solamente está pasando en un país. Sino que esta potestad y este espíritu. But this spirit. Está moviendo en otros países. It is moving in different countries. Okay, let me give you a perfect example of what I'm talking about. Ahora déjeme darle un ejemplo de lo que estoy hablando. Y todo lo usted puede ir a Google y averiguar qué está pasando en Seattle. And you can go to Google and see what's happening in Seattle. Aunque ahorita parece que ya están llegando los días donde van a estorbar este espíritu. It looks like the time is coming where they're going to go ahead and interrupt this spirit. Pero todavía hace dos, tres semanas atrás, but 2-3 weeks ago, el alcalde de esa ciudad, the mayor of that city, vio todo pacífico. She saw everything in a very passive it's way. It's going to be like a summer camp. Ah, todo va a ser como un campamento de verano. Hasta que dentro de ese campamento, until within that camp, se quisieron levantar diferentes cabecillas. They established what is known as paz. Ahora ellos establecieron lo que se conoce como paz, which is que significa permanent, completamente un autónoma permanente, a permanent autonomous zone. It is a community that is autonomous. Es una comunidad que es autónomo from generally recognized state, de que no es reconocido a través del estado, or authority, o autoridad, or authority. They are not controlled by any government. No son controlados por ningún gobierno o autoridad religiosa. ¿Qué significa autónomo? So what does autonomous mean? I'm glad you asked. Qué bueno que preguntó. Es aquí donde tiene que tomar nota. This is where you need to take notes. Esa palabra viene de la palabra griego. That word comes from a Greek word. Autos, que significa self, que means uno mismo. Nomos, que significa ley. That means law. Por ejemplo, for example, es una persona o un grupo de personas. It is a person or a group of people que quieren hacer sus propias leyes. That want to establish their own laws. Okay, that is a perfect example of anarchy. Ese es un ejemplo perfecto de lo que es anarquía. Y necesitamos nosotros estar alerta. And we need to be alert. Now I want you to go with me to the book of Judges. Ahora quiero que vaya conmigo al libro de Judas. Remember that this is a teaching. Esta es una enseñanza. It's not a preaching. No es una prédica. Y todo esto nos imparte conocimiento. This imparts knowledge. Ya que la Biblia dice, now that the Bible que says, que el pueblo perece, that the people perish, por falta de conocimiento, for lack of knowledge. So all of this gives us knowledge. Así que todo esto nos da sabiduría, authority, autoridad, and know exactly how and what to pray for. Y saber exactamente cómo y por qué orar. Ahora dice Jueces 2:10. Judges 2:10 says que empezamos a ver desde esta porción bíblica que we start seeing from this biblical standpoint cómo es de que el pueblo empieza a moverse por este lado. How it is that these people start moving by this. Judges 2:10 says Judges Jueces 2:10 dice después de que murieron todos los de esa generación, after that generation died, creció otra que no conocía al Señor, another generation grew up who did not acknowledge the Lord, ni recordaba las cosas poderosas, or remember the mighty things que él había hecho por Israel. He had done for Israel. Who was he talking about? ¿De quién estaba hablando? He was talking about Joshua. Él estaba hablando acerca de Josué.
The Bible, the book of Judges, el libro de Jueces, empieza hablando acerca de Josué, starts talking about Joshua, cómo es que este muere, how it is that he died, y luego dice, and then it says, que los ancianos de esa generación, that the elders of that generation, y detrás de ellos, and behind them, se levantó otra generación, there was another generation that raised up, que no conocían a Dios, that did not know God, ni tampoco conocían todo lo que Dios había hecho, nor did they know everything that God had done. See, when people forget about history, cuando a uno se le olvida acerca de la historia, y en este caso acerca de Dios, and in this case about God, es donde abre puertas, this is where doors can be opened, para que la persona empiece a vivir, for the person to want to live, como dice la Biblia, the way that the Bible says. Vaya conmigo a Jueces 17. Go with me to Judges chapter 17. 5 y 6. 17, 5 and 6. Yeah, it says, Micaía construyó un santuario. It says, Micah set up a shrine para el ídolo e hizo un efod sagrado, for the idol, and made a sacred ephod, y algunos ídolos de familia, and some household idols, y nombró como su sacerdote personal, then he installed one of his sons as his personal a priest, uno de sus hijos, to one of his sons. Now look at what verse 6 says. Ahora mire lo que el versículo 6 dice. En esos días, in those days, Israel no tenía rey. Israel had no king. In those days, en aquellos días, Israel had no king. No tenía rey. Had no government. No tenía gobierno. Had no order. No tenía orden. Had no vision. No tenía visión. Had no prophecy. No tenía profecía. And what happened? ¿Y qué pasó? Cada uno, every one of them, hacía lo que le parecía, did whatever they wanted, correcto según su propio criterio, that was correct according to their own criteria, to an extent, de hecho, that in this story, que en esta historia, they began to put priests, empezaron a poner sacerdotes, que no calificaban para ser sacerdotes, that didn't qualify to be priests, pero como dice la Biblia que no había gobierno, but because the Bible says that there was no government, no había orden, there was no order, le pareció bien, it seemed okay, well, it sounds like a good idea, bueno, a mí me suena como una buena idea, well, let's go ahead and do it, así que hagámoslo. See, that is the big danger, ese es el peligro, de personas que quieren vivir, of people that want to live, sin los valores de la Biblia, without the values of the Bible. The Bible, la Biblia, it's not just a history book, no solo es un libro de historia, but it is a book that contains, pero es un libro que contiene, the values, los valores, that contains, que contiene, the principles, los principios, of the government, del gobierno, of the kingdom of God, del reino de Dios. Y ahí ya no vale ni tu opinión, and there your opinion is not valid, ni mi opinión, or mine, sino lo que la Biblia dice, but what the Bible says. See, and if we ignore that, y si ignoramos eso, pues cada quien va a hacer lo que sienta que está bien. Then every person is going to do what they feel Dios is right. Dios me habló. Well, the Lord spoke to me. Y yo siento que necesito hacer esto. And I feel that I need to do this. Well, what does the Bible say? Bueno, ¿qué es lo que la Biblia dice? Ah, eso ya es antiguado. Well, that's something that's ancient. Now that's an old book. Ese es un libro viejo. No, this is what Spirit is talking to me right now. No, esto es lo que el Espíritu me está hablando ahora mismo. We have to be careful with that. Tenemos que tener cuidado con esto. It is sad to read. Es triste leer. Jueces 21:25. Judges 21:15. It's the last verse of the book. Es el último verso del libro. Y termina diciendo. And it finishes saying. Exactamente lo mismo. Exactly the same thing. In those days. En aquellos días. There was no king. No había rey. Everyone did. Todos hacían what seemed right, lo que se les parecía bien, delante de sus propios ojos, in front of what seemed right in their own eyes, o su propio criterio, or their own criteria. See, in this time, en estos tiempos, we need to be careful with tenemos that, que tener cuidado con eso, because there is a spirit of anarchy out there, porque hay un espíritu de anarquía allá afuera, que si no tenemos cuidado, that if we are not careful, puede entrar a nuestras vidas, it can come into our lives, a nuestros hogares, into our homes, a nuestros movimientos, into our movements, a nuestras iglesias, into our churches. Y luego cada quien,
And then everyone empieza a hacer lo que bien le parece. Starts to do whatever they feel is right. Especially with the distancing that we have right now. Especialmente ahorita con la distancia que estamos experimentando. We need to be in communion. Necesitamos estar en comunión with the Holy Spirit, con el Espíritu Santo, and with the body of Christ. Y con el cuerpo de Cristo. So what is government? Entonces, ¿qué es gobierno? Let me teach you something. Déjeme enseñarle algo el día de hoy. Gobierno. Government. Es una forma. It is a form. O un sistema. Or a system. De orden. Of order. Por estado. For states. O por comunidad. Or for communities. Okay, entonces, un gobierno. So a government. Es un sistema. Is a system. Que se establece. That is established. Para gobernar. That is established to govern. Una comunidad. To govern a community. Donde se establecen reglamentos. Where there are laws that are donde made. Donde se establecen parámetros. Where parameters are established. Okay, para que se viva una vida ordenada. So that we can live a life that is ordered. Okay, so I'm going to share with you. Ahora quiero compartir con usted. Four different kinds of government. Cuatro diferentes tipos de gobierno. Por favor, apunte. Please write them down. Porque creo que la mayoría tal vez no sabe esto. Because I believe the majority probably don't know this. There are different systems. Hay diferentes sistemas. Pero le quiero mencionar los cuatro populares. But I want to mention to you the four most popular. The first one, el primero, is the monarchy system. El sistema oh my gosh, ¿cómo se dice en español? Monarquía. No. Monarquía. Okay, ¿qué es este gobierno? Now, what is this government? It was the most common until the 19th century. Fue el más común hasta el centurio 19. Yeah, es la clase de gobierno. It's the kind of government donde una familia, where a family gobierna, governs de generación en generación, from generation to generation. Su poder, their power, su soberanía, their sovereignty, es personalizada, is personalized en la persona, in the person. Ahora escuche esto. Now listen to this. Esta clase de gobierno, this type of government, es la que más se asimila al gobierno de Dios. Is the closest thing that simulates God's kingdom. Government, perdón. Que es un gobierno teocrático. That is a theocratic. Yeah. See, God is not where he is at. Dios no está en donde él está. Por votación. Because of votes. We didn't say, yeah, we want Jesus to be our Savior. No dijimos nosotros queremos que Jesús sea nuestro Salvador. ¿Cuántos votan por Jesús? How many of you vote for Jesus? No. He is King of Kings. Él es el Rey de Reyes. He is Lord of Lords. Él es el Señor de he Señores. Is the Son of God. Él es el Hijo de Dios. Y él gobierna sobre and su reino. Governs over his government. Okay, ese es el gobierno monarquía. That is the monarch government. Okay, el segundo gobierno popular. The second popular government es el de la democracia. Is the democracy. Democracy, democracia. Este gobierno, este sistema, this system está definido, is defined por el pueblo, by the people. El pueblo es el que tiene el poder en el país. The people are the ones that have the power within the country. Ahora escuche esto. Now listen to this. Dentro de la democracia, within democracy, hay dos maneras de hacer democracia. There are two ways of doing democracy. La primera, the first, se llama la democracia directa, is the direct democracy, where the people, donde la gente, you know, they come together, ellos se unen, and they run the country, y ellos corren el país. Pero luego está la democracia representada. But then there is the representative democracy, donde el pueblo, where the people vota por representantes, votes for representatives, y estos representantes, and these representatives son los voceros, are the voices del pueblo, of the people. Okay, so in their meetings, así que en sus juntas pueden haber 40, there can be 40, pero están representando a todo un pueblo. But they are representing an entire nation. En los Estados Unidos, in the United States, y en la mayoría de los países democráticos, and in the majority of the democratic places, se ejerce la democracia representada. They have the representative democracy. Sí, es ahí donde usted me ha escuchado orar por los representantes. This is where you have heard me pray for the representatives. Son ellos. It is them. Que nosotros votamos por ellos. Who we vote for. Ellos están allá en la Casa Blanca. They are in the White House. Y desde cuando se está votando por una ley, and when they're voting for a law, hay un representante, dos representantes de otro.
Oregon. There are two representatives from Oregon. Que cuando ellos levantan la mano, that when they raise their hand, es como que si todos los residentes de Oregon, it's as if all of the residents from Oregon, estuvieran levantando la mano, were raising their hands. And that's the reason. Y esa es la razón why we have to pray for this representative. Porque tenemos que orar por estos representantes. Because they're voting on your behalf. Porque ellos están votando a su voz. Por eso es de que si usted tiene el privilegio de votar, so if you have the privilege of voting, no tire el sobre. Do not throw away the envelope. Nah, it doesn't matter. Ah, no importa. It does matter. Sí importa. Because you're putting into a position the person that's going to represent you. Porque usted está poniendo en posición a la persona que le va a representar a usted. Ahora aquí viene otro. No sé si lo vas a poder traducir. Here's another one. We'll see if we can translate. Lo puede hacer Google después. You can Google it afterwards. How do you pronounce oligarchy? Oligarchy. Okay. Después le mandamos la traducción. We'll send you the translation. Esta clase afterwards. De gobierno, this type of government, es donde un grupo de personas, where a group of people, gobiernan el país. They govern the country. Ahora, este grupo de personas, now this group of people, no necesariamente tienen que ser familiares. They don't need to be family members. Sino que se ponen en esa posición. They are put in that position. Por su estatus económico. By their economic status. Educación. Education. Militar. Military. Y aunque este gobierno no es publicado, and even though this government isn't public, hoy en día, today, Rusia, Russia, y China, and China mantienen ese gobierno. They maintain that type of government. Did you know that? ¿Usted sabía eso? Lo más probable es de que no. It's probable that you didn't. Okay, ahora el último, now, the last one, es la clase de gobierno, is the type of government, dirigido por un dictador, that is led by a dictator. Este dictador, now this dictator, tiene el control completo del país. Has complete control of the country. Now I want you to pay attention to this part. Ahora quiero que le ponga atención a esta parte. This kind of government, este tipo de gobierno, es la imitación, it is the imitation, del gobierno de Dios, of the government of God. If you can look at it from the spiritual perspective, si usted lo puede ver de una perspectiva espiritual, está el gobierno de Dios, it is the government of God, el rey Jesús, the King Jesus, que busca el bienestar del pueblo, that looks for the well-being of the people, que no gobierna así como un dictador, he doesn't govern as a dictator, sino que gobierna con un corazón de pastor, but rather governs with the heart of a pastor, con un rey, como un rey, as a king, mientras que un dictador, while dictators, lo que lo mueve a él es el poder, what moves them is the power. He doesn't care about people, no le importa la gente, y lo único que tiene que hacer ahorita, and the only thing he needs to do, no, lo que usted puede hacer ahorita, the only thing you need to do, es averiguar qué está pasando en Venezuela, see what's happening in Venezuela, averiguar qué está pasando en Cuba, see what's happening in Cuba, y averiguar qué está pasando en el norte de Corea, in North Korea, que son los países actuales, which are the current countries, que están siendo gobernados por dictadores, that are being led by dictators, donde hay personas que literalmente se están muriendo de hambre, where people literally are dying of hunger. Y eso es lo que el dictador llamado Satanás hace con sus ciudadanos. And that is what the dictator named Satan does with his citizens. But thank God, pero gracias a Dios, that you don't belong to that kind of government. No pertenece a ese gobierno. Pertenecemos al gobierno de Jesucristo. We belong to the government of Jesus. Oh, come on, you can give him a round of applause right there. Dar un aplauso ahí. Aunque no lo escuche, pero sé que lo está haciendo. Even though I can't hear you, I know that you're doing it there. Okay, ahora. Regresemos, now, there you go. Regresemos al gobierno de Dios. Now coming back to the government of God. Because it all starts right there. Porque todo empieza ahí. Miramos en la Biblia. We see in the Bible. Que el número 12, that the number 12 representa o es el número de gobierno. Is the number of government. You will find number 12 187 in the Bible. Usted lo va a encontrar ese número 187 veces en la Biblia. Ahora note esto. Now look at this. El Señor cuando creó los cielos y la tierra, when God created the heavens and the earth, puso 12 horas, he put 12 hours para que gobernaran en el día, so that they can govern the day, 12 horas, and 12 hours para que gobernaran en la noche, to govern at night. Estableció 12
tribus. He established 12 tribes. Para que se pudiese gobernar dentro de las familias de Israel. So that they can be governed within the people of Israel. El Señor llamó a 12 apóstoles. The Lord called 12 apostles. Judíos. Jewish. Para poder gobernar la iglesia. To govern the church. Desde esa perspectiva. From that perspective. En el Antiguo Testamento. In the Old Testament. En el templo de Salomón. In the temple of Solomon. Habían 12 bueyes. There were 12 ox. Que sostenían el templo. That would sustain the temple. O era una columna del templo. Or it was a column of the temple. Que representaban los 12 apóstoles. That would represent the 12 apostles. Y en Apocalipsis. And in Revelation. En la Nueva Jerusalén. In the New Jerusalem. Tienen 12 entradas. There are 12 entrances. Y en cada entrada. And at every entrance. Hay un ángel. There is an angel. Usted lo puede leer después. You can read it afterwards. So God. Así que Dios. Is a God of government. Es un Dios de gobierno. Es un Dios de orden. Es un Dios. It's a God of order. Es un Dios de honra. It is a God of honor. It's a, and that's why we need to see all of this from God's perspective. Y por eso necesitamos ver todo esto de la perspectiva de Dios. Pero qué es lo que sucede. But what happens. Vayamos a Primera de Samuel 8:2. Let's go to 1 Samuel 8:2. Vamos a leer esta porción. We're going to read this portion. And you're going to see the heart of man represented in this passage. Y usted va a ver el corazón de los hombres representado en estos pasajes. Empezando con el versículo número 2. Starting with verse number 2. There's a lot of verses, so I'm going to go pretty fast. Hay muchos versículos. Do you just want to read it? No, go ahead and do it. Ah, okay. Okay, here we go. Joel y Abías, sus hijos mayores. Joel and Abijah. Establecieron su corte en Beersheba. His older sons held a court in Beersheba. Pero ellos no eran como su padre. But they were not like their father. Porque codiciaban el dinero. For they were greedy for money. Aceptaban sobornos. They accepted bribes. Y note, y pervertían la justicia. And perverted justice. The sons of the great prophet Samuel. Los hijos del gran profeta Samuel. Aunque estaban en el mismo templo. Even though they were in the same temple. Vivían bajo la misma casa. They lived under the same house. Hubo anarquía. There was anarchy. They did not govern according to the heart of their father. Ellos no gobernaban de acuerdo al corazón de su padre. No representaban la justicia de Dios. They didn't represent the justice of God. Versículo 4 dice. Verse number 4 says. Finalmente todos los ancianos de Israel. Finally all the elders of Israel. Se reunieron en Rama. Met at Ramah. Para hablar el asunto con Samuel. To discuss this matter with Samuel. Mira Samuel. Look, they said to him. Le dijeron. Ya eres anciano. You are now old. Y tus hijos no son como tú. And your sons are not like you. Oh my gosh. I would say that that would be one of the hardest things to hear as a father. Yo diría que eso es una de las cosas más difíciles que un padre pudiera escuchar. Un padre biológico, a biological parent, y un padre espiritual, and a spiritual parent, father. Porque como padres impartimos principios en nuestros hijos. Because as fathers we implement principles into our children. Y imagínese, todo lo que dijeron de su servidor. Imagine everything that they said about your server. Palabras lindas. Beautiful words. Y que se diga de uno de mis hijos espirituales. And that they may say of one of my spiritual children. O hijos biológicos. Or biological. Ellos no son como tú. They are not like ellos you. Ellos no nos dirigen a Jesús. They don't lead us to Jesus. Ellos, I mean, just imagine how hard it was for Samuel to hear that. Imagínese lo difícil que era para Samuel escuchar eso. Dice, danos un rey para que nos juzgue. It said, give us a king to judge us. Así como lo tienen las demás naciones. Like all the other nations have. Samuel se disgustó con esta petición. Samuel was displeased with their request. Y fue al Señor. And went to the Lord. En busca de orientación. For guidance. Y el Señor le dice. And the Lord said. Haz todo lo que te digan. Do everything that they say to you. Porque me están rechazando a mí. For they are rejecting me. Y no a ti. Not you. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. They don't want me to be their king any longer. Oh, those are harsh words. Esas son palabras duras. Sad words. Palabras tristes. They no longer want to be governed by me. Ya no quieren ser gobernados por mí. Ya no quieren vivir en mi orden. They don't want to live in my order. En mis estatutos. In my statutes. En mis principios. In my principles. They want to do their own thing now. Ellos quieren hacer ahora su propia cosa. See, church, that's why we have to be careful. Iglesia, y por eso tenemos que tener cuidado. Desde que los saqué de Egipto. Ever since
since I took them out of Egypt. Me han abandonado continuamente. They have continuously abandoned y me. Y han seguido a otros dioses. And followed other gods. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. And now they are giving you the same treatment. Now check this out. Ahora mire esto. Haz lo que te pidan. Do as they ask. Pero, but, adviérteles. Solemnly warn. Seriamente acerca de la manera. Them about the way. En que reinará sobre ellos un rey. A king will reign over them. See, the supreme governor of our lives. La máxima autoridad de nuestras vidas, gobierno, debe de ser Dios. It needs to be God. Y por medio de su palabra, and through his word, we're able to learn, podemos aprender, cómo es de que su reino es gobernado. How it is that his kingdom is governed. Okay. Let me bring it down to earth now. Ahora vamos a traerlo aquí a la tierra. And I'm almost done. Ya casi termino. I'm almost done. Ya casi termino. Thank you for stop scrolling. Gracias por dejar de estar ahí moviendo el dedito. Ya moviendo el dedito. Y haber recibido esta palabra. And thank you for having received this word. I'm almost done. Ya casi termino. Ahora note esto. Now note this. Why do people resist government? ¿Por qué es que la gente resiste el gobierno? Uno, number one, por ignorancia. Because of ignorance. Dos, number two, porque no quieren ser controlados. Because they don't want to be controlled. Just let me be me. Déjame ser. Like a little teenager. Como un joven. Pero mire lo que dice la Biblia. But look at what the Bible says. Please find it, porque usted va, si usted no lo lee conmigo, por favor búsquelo, because if you don't read it with me, it's so exact. Es tan exacto. ¿De dónde lo sacó el apóstol? Usted va a decir, where did the apostle get this? Romans 13:1. Romanos 13:1. I'm going to read it fast again. Lo voy a leer rápidamente. Agárrelo. Grab it. Grab it. Agárrelo. Voy. Toda persona debe someterse a las autoridades. Everyone must submit to governing authorities. De gobierno. Of government, yeah. Pues toda autoridad proviene de Dios. For all authority comes from God. Y los que ocupan puestos de autoridad, and those put in positions of authority, están allí colocados por Dios. Have been placed there by God. Por lo tanto, so, cualquiera que se rebele contra la autoridad, anyone who rebels against authority, se rebela contra lo que Dios ha instituido. Is rebelling against what God has instituted, y será castigado. And they will be punished. Pues las autoridades, for the authorities, no infunden temor, do not strike fear, a los que hacen lo que está bien, in people who are doing right, sino a los que hacen lo que está mal, but in those who are doing wrong. Listen to this question. Escuche esta pregunta. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Would you like to live without fear of the authorities? Haz lo correcto. Do what is right. Y ellas te honrarán. And they will honor you. It's simple, no? Es fácil, ¿verdad? Verse 4. Versículo 4. Las autoridades están al servicio de Dios. The authorities are a God's servants. Para tu bien. Sent for your pero good. Si estás haciendo algo malo, but if you are doing the wrong, por supuesto que deberías tener miedo. Of course you should be afraid. Porque ellas tienen poder para castigarte. For they have the power to punish you. Están al servicio de Dios. They are God's servants. Para cumplir el propósito específico. Sent for the very purpose. De castigar a los que hacen lo malo. Of punishing those who do what is wrong. Number 5. Número 5. Por eso tienes que someterte a ellas. So you must submit to them. No solo para evitar el castigo, not only to avoid punishment, sino para mantener tu propia conciencia limpia, but also to keep a clear conscience. Por esas mismas razones, that is why, check this out, ahora mire esto, paguen sus impuestos, pay your taxes, pues los funcionarios de gobierno, for the same for government workers, necesitan cobrar su sueldo, need to be paid. Ellos sirven a Dios, they are serving God, con lo que ustedes hacen, in what they do. Y luego el versículo 7 dice, and then verse number 7 says, den a cada uno lo que le deben, give to everyone what you owe them, paguen los impuestos, pay your taxes, y a los demás denle aranceles a quien corresponde. Pay your taxes and government fees to those who collect them. Y den respeto. And give respect. Y honra a los que están en autoridad. And honor to those who are in authority. Because they are representatives. Porque ellos son representantes. Del sistema del gobierno de Dios. Of the system government of God. Now. I know some of you are hearing me. Ahora yo sé que algunos me están escuchando. Y cabe la posibilidad que ahorita sus tripas se le estén retrocediendo. Like,
twisted. And right? It's probable that the insides are stirring up. What are you saying? ¿Qué es lo que está diciendo? But haven't you seen the abuse? ¿Acaso no ha visto el abuso? El abuso de autoridad. In the abuse of authority, cae dentro de hacer lo malo. That falls into doing what is wrong. See, so this has nothing to do in having to put up with abuse of power. Eso no tiene nada que ver con soportar el abuso de poder. No, no. El abuso de autoridad y de poder cae dentro de la categoría de ser pecado, malo y merece ser castigado. Those that abuse power is under the wrong way, and they deserve to be punished for what they are doing. Amen. Pero los que están en orden, but those that are correct or in order, Biblia, the Bible says que son representantes, that they are representatives del gobierno de Dios, of the government of God aquí en la tierra, here on earth. Now let me take it deep. Ahora vamos a ir más profundo. Okay, voy a, ya hablé, le mencioné ese pasaje en algo práctico. I mentioned that scripture in something practical. Okay, but now let me take it to your heart. Ahora déjeme llevarlo a su corazón. Porque el libro de Ezequiel 36 dice, because Ezekiel chapter 36 says, I will give them a new heart. Les voy a dar un nuevo corazón. Voy a sacar de ellos el corazón de piedra. I am going to take out that heart of rock. And I'm going to give them a new heart. Y les voy a dar un corazón nuevo. Y escuche esto. Now listen to this. Pondré dentro de ellos mi espíritu. I will put into them my spirit. You're watching me. Usted que me está viendo. You have Jesus. Usted tiene a Jesús. Tiene al Espíritu Santo dentro de tu vida. You have the Holy Spirit inside of your life. ¿Y qué cree? And what do you think? Por el Espíritu. And because of the Spirit. Gálatas 5:22. Galatians 5:22. Dice. Says. And check this out. Mire esto. En cambio. Rather, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce, but the Holy Spirit produces en nuestra vida, this kind of fruit in our lives es amor, is love, alegría, joy, paz, peace, paciencia, patience, gentileza, kindness, bondad, goodness, fidelidad, faithfulness, humildad, gentleness, y control propio, and self-control. Now, check this out. Ahora mire esto. No existen leyes contra esas cosas. There is no law against these things. When we have the law of God or His principles in our heart, cuando tenemos la ley de Dios y los principios en nuestro corazón, por su espíritu, through His Spirit, no viviremos bajo miedo, we will not live under fear, bajo amenazas, under threats. Nadie nos podrá señalar. Nobody's going to be able to point us out. Porque dice que en contra de estas cosas. Because against these things it says. No hay ley. There is no law. There's no law. No hay ley. They will not put you away if you practice these things. No los van a encerrar si usted practica esto. Para cerrar. Now to finish. ¿Por qué es importante el gobierno y orden? Why is government and order important? Number one. Número uno. If you can write it down, si usted please. Lo puede escribir. I pray it blesses you. Yo oro que esto le bendiga. Número uno. Number one. Honra a Dios. It honors God. Y cultiva una cultura de honra. And it cultivates a culture of honor. Just think about our society. Piense en nuestra sociedad. Imagínese. If all of us understood what I taught you this evening. Si todos entendiéramos lo que le acabo de enseñar. Tuviéramos una cultura de honra. We would have a culture of honor. And can I tell you something? ¿Y le puedo decir algo? Como ha sucedido en algunos pueblos. Like it has happened in some towns. Ciudades pequeñas. In small cities. Donde aún las cárceles se han cerrado. Or even the jails have closed. Yeah. Los policías caminan por las calles. The police walk through the streets. La gente no se esconde. People do not hide. Hey, ¿cómo está, don policía? Hey, Mr. Officer, how you doing? Reconociendo la posición de honra. Recognizing the position of honor. Sí, pero cuando todo esto se ignora, but when all of this is ignored, hay abuso, there's abuse, hay temor, there's fear, hay destrucción, there's destruction, hay deshonra, there's no honor. Y miramos los resultados. And then we see the results. Number two. Número dos. Mantiene el orden. It maintains order. Número tres. Number three. Identifica a los malos intencionados. It identifies those that have bad intentions. That's right. Número cinco. Number five. Oops, I skipped one. El que sigue, hay paz. Oh, so four. There is peace. Número cinco. Number five. Hay protección. There is protection. Número seis. Number seven. Nos mantiene enfocado en la visión. It keeps us focused on the vision. Número siete. Number seven.
hay prosperidad. There is prosperity. Y por último, and lastly, hay provisión. There is provision. Why? ¿Por qué? Because God, porque Dios, honors those that honor him. Honra a los que le honran. Amen. Amen. Man. I was awakened this morning. Yo fui despertado esta mañana. And I received this download from the Holy Spirit. Y recibí este download del Espíritu Santo. Sí, ahí sí que antes de aún lavarme los dientes. Even before I brushed my teeth. I had to run into my office. Yo tenía que correr a mi oficina. And I just started writing what the Holy Spirit was downloading. A escribir todo lo que el Espíritu Santo me estaba dando. Esta es una palabra para los eventos actuales. This is a word for the current events that we're living. Regardless of what nation you're living in. No importando de qué nación usted está viviendo, en cuál nación usted vive. Porque esto es universal. Because this is universal. Amen. 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 God is good. Dios es bueno. Vamos a despedir a la audiencia de Facebook Live. We're going to go ahead and say goodbye to our audience on Facebook Live. Thank you for connecting. Gracias por conectarse. Conéctese mañana a las 7 otra vez. Get connected tomorrow again at 7. Y el domingo a las 10:59. And then Sunday at 10:59. We bless you and have a Les good night. Bendecimos y que tenga una buena noche. Or a good morning. O una buena mañana. El resto del liderazgo the nos rest quedamos us, conectados. We're going to stay connected. Y vamos a participar de la copa. And we're going to participate of the cup and the bread. Y del pan. Look how wet this is. Thank you so much. Oh, that's nice. Amen. Si puede ahí en su lugar, póngase sobre sus pies. If you're able to right there in your place, stand up. Today as I was getting the elements. Hoy mientras que estaba tomándolo, preparando los elementos, I was reminded again of why we are doing this so many times right now. Yo fui recordado por qué es de que estamos haciendo esto varias veces. El efecto es positivo. The effect is positive. En nuestro espíritu, in our spirit, nuestra alma, in our soul, nuestro cuerpo, in our body. Sí, there's a lot of benefits in hay it. Hay muchos beneficios. But a big blessing. Pero una gran bendición. Why we do it so often. ¿Por qué es que lo estamos haciendo seguido? Es porque mire, de todo lo que se habló. It's because of everything that was talked about. Todo lo que se pudo haber hablado. Everything that could have been spoken. Whatever topic. Cualquier punto o tópico. Lo que haya sido. Whatever it may have been. When we do this. Cuando hacemos esto. It brings us back to Jesus. Nos regresa una vez más a Jesús. Oh, qué lindo es eso. That's beautiful. Nos regresa otra vez a nuestro Señor y Salvador. It brings us back to our Lord and Savior. What he did for us. Lo que él hizo por nosotros. And why we have what we have. Y por qué es que tenemos lo que tenemos. Con eso en mente. So with that in mind. Levanta el pan. Raise up your bread. Jesus. Jesús. You are the center of our meetings. Tú eres el centro de nuestras juntas. The center of what we speak. El centro de lo que hablamos. And today we hold up the bread. Y hoy levantamos el pan. Como tú lo hiciste. Just as you did. Cuando estabas con tus discípulos. When you were with your disciples. Y dijiste. And you said. Este es mi cuerpo. This is my body. Que por ustedes es partido. That for you it is broken. Háganlo en memoria de mí. Do this in remembrance of me. Today we do it again, Lord. Hoy lo hacemos una vez más, Señor. Con actitud de gratitud. With the attitude of gratitude. Por haber entregado tu cuerpo. For having given your body. En perfecto sacrificio. The perfect sacrifice. Por nosotros. For us. Tomamos el pan. We take the bread. En memoria de Jesús. In remembrance of Jesus. Thank you, Jesus. Hmm. Go ahead and raise the cup. Levante ahí la copa. De la misma manera, Jesús. In the same way, Jesus. Levantaste la copa. You raised up the cup. Y dijiste, esta es mi sangre. And you said, this is my blood. Que por ustedes es derramada. That is poured out for you. Thank you for shedding your blood. Gracias por derramar tu sangre. Por ello hemos recibido perdón de pecados. We have received forgiveness of sin because of it. Justificación. Justification. Y aceptación para el Padre. And acceptance from the Father. We partake of the cup. Participamos de la copa. In remembrance of Jesus. En memoria de Jesús. Participemos de la Let's participate. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Wow, God is good. Dios es bueno. Muy bien, mis amados.
My beloved, de esa manera vamos a concluir esta noche. Way we will conclude tonight. I pray to God that your lives were blessed. Yo oro que su vida haya sido bendecida. Stretched. Estirado. Y que haya aprendido algo nuevo. And that you have learned something new today.